Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en este segundo programa con Quipper School. Recordaremos un poquito acerca de lo visto en el primer programa. Maestros que están interesados en aplicar las TICs en el aula, maestros que están interesados en llevar la tecnología a su escuela y que los chicos tengan una clase más dinámica y más alegre. Bienvenidos, ojalá que les guste este programa y darle la bienvenida también a Huguito Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Representante de Quipper, él trae la camiseta bien puesta sí. De Quipper, con Quipper. Y bueno, ¿qué te parece si volvemos a tomar como un resumen de lo visto el primer programa? Claro. Y también recordarles que pueden descargar el primer programa, bueno, todos los programas, que va a ser como una tutoría de cómo utilizar Quipper en mi escuela. Claro. Así es, ¿no, Hugo? Hola, bueno, pues muchas gracias antes que nada por recibirnos de nuevo. Efectivamente, pues esta es la segunda parte de esta serie de tutoriales donde nos están invitando y estamos muy emocionados de estar viniendo y acompañándolos. Como bien lo mencionas, en el primer programa lo que hicimos fue ver cómo registrarse en la plataforma, cómo crear un grupo, cómo asignar una tarea y cómo compartir pues Quipper School con los estudiantes, que es a través de un código de 7 dígitos, y de esa manera los estudiantes van y contestan la tarea que le dejaron a pues sus los maestros, ¿no? El día de hoy nos gustaría pues compartir con ustedes características especiales o adicionales que también pueden estar utilizando en Quipper School con la plataforma, y algunos testimoniales de unos maestros que ya están utilizando Quipper School, cómo es que se enteraron acerca de la plataforma y cómo es que pueden estar utilizándolo en viva voz de los maestros, que al final del día son los que están frente a grupo y que, claro, conocen la realidad de la educación en México, ¿no? Hay que volver a mencionar página, claro, completa y redes sociales, por favor. Claro que sí. También me gustaría recordar la parte del primer tutorial que bien mencionas. Está en nuestra página de Facebook y en la página de la de GEST. Nuestra página de la plataforma de aprendizaje en línea es school.quipper.com. Me parece que por ahí después se las pueden poner en el chat. school.quipper.com. Y nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Quipper School México, y de esa manera tenemos un grupo para maestros, un grupo para estudiantes, los podemos agregar para que ustedes puedan estar viendo también nuestras actualizaciones y cosas que vamos compartiendo ahí mismo. Y también mencionar que tanto los docentes pueden registrarse como los alumnos, o yo como docente puedo registrar a todos mis alumnos, ¿no? Correcto, así es. Los estudiantes y también los profesores se registran desde el mismo link, school.quipper.com. Hay dos partes, la parte del docente y la parte del estudiante, en donde, claro, los profesores se registran en la parte del portal docente y los estudiantes pues ya les corresponderá registrarse en el estudiantes. Muy bien, bueno, todos los docentes estamos acostumbrados a hacer una planeación, un anual y una bimestral, pero ¿cómo puedo integrar o cómo puedo adaptar a Quipper, ¿no? Ya basándolo al aula. Claro, de entrada sabemos que Quipper School es una plataforma de aprendizaje en línea que apoya a profesores a dejar tareas o exámenes a través de la misma, ¿no? Entonces de repente queda mucho la duda de, bueno, está padre, ¿no? Pero ¿y ahora qué hago con eso? ¿Cómo me funciona a mí? Entonces me gustaría que si podemos pasar entonces a la imagen que tenemos proyectándonos allá de aquel lado. ¿Cómo podemos entonces incorporar Quipper School en nuestra enseñanza? Lo podemos, de repente todos sabemos que tenemos estudiantes que están un poco rezagados o un poco avanzados en las clases normalmente, y los podemos estar utilizando con ellos a manera de que estén pues precisamente apoyando a los estudiantes que van atrasaditos un poco o a los estudiantes que están un poco avanzados también. La podemos estar utilizando como apoyo previo a los exámenes oficiales. Por ejemplo, sabemos que al final de bloque hay exámenes bimestrales o exámenes de bloque. Entonces, lo que pueden hacer los profesores es estar dejando tareas o exámenes para que los mismos maestros vayan viendo cuál es el avance de los muchachos, qué tan arraigado está el conocimiento de ellos mismos. De la misma manera, como herramienta para monitorear el progreso de los estudiantes, es decir, si de repente el estudiante a veces entrega tareas, a veces no entrega tareas, a veces trabaja bien, a veces trabaja no tan bien, el maestro puede ir viendo semana con semana, mes con mes, tarea con tarea, cómo es que va avanzando exactamente el estudiante.
no únicamente los maestros, sino también además los padres de familia pueden estar precisamente monitoreando el progreso de sus hijos. Y también lo pueden estar utilizando como herramienta para la creación de su propio contenido. Es decir, yo, profesor, soy tal vez maestro de geografía, que por lo pronto no contamos con contenido de geografía, pero el maestro puede ir a la plataforma y puede subir y desarrollar su propio contenido ahí mismo. Ah, sí, o sea, entonces, si hay alguna asignatura que ustedes no tienen en plataforma, ¿yo puedo ingresar a la plataforma y sugerir o ir haciendo mis clases o cómo? Así es, más bien es yo subir mi propio contenido, ¿no? Sabemos de repente que hay maestros que ya están utilizando tecnologías y a lo mejor están utilizando alguna otra plataforma de aprendizaje en línea, pero pueden ir a school.quiver.com y subir ese contenido ahí para que los estudiantes contesten preguntas y estudien a través de la misma plataforma. Pues está bastante bien porque, bueno, tú mencionas, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Claro. Lecciones extras a estudiantes avanzados o con rezago. Todos los maestros tenemos alumnos vulnerables o que van un poquito bajos en calificación, pero les gusta la computadora. Entonces, teniendo estas actividades y resolviéndolas, a lo mejor el maestro puede subir un punto o no sé, décimas, sí, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de cómo le convenga o cómo pueda adaptar ahí su evaluación en el bimestre para incrementar el nivel de aprobados, ¿no?, en su asignatura. En el caso de apoyo previo o posterior a exámenes, pues sí, puede ser una guía, a lo mejor, ¿no? Ya va a ser el examen, chicos, contesten estas actividades, van a venir estos temas en el examen y entonces refuerzan, ¿no?, el tema del examen, que es medio tenebroso. Una cosa importante respecto a eso es que Quipper School no pretende nunca reemplazar la clase presencial, sino precisamente apoyarlo, como bien lo mencionas, respecto de que, bueno, muchachos, ya lo vimos o estamos por verlo, hay que reforzarlo yendo en la plataforma con la actividad ahí. Que ese sería el monitoreo del progreso de los estudiantes. Así yo es, ya di mi clase, me dicen que sí entienden, entonces, ¿cómo lo compruebo? Bueno, se conectan, hacen su actividad y de esa manera yo puedo ver si en realidad están entendiendo el tema o hago otras actividades, claro, para que quede claro, ¿no? Sí. Y lo de herramienta como creación de contenido, bueno, pues eso ya es iniciativa de cada docente. Por supuesto. Hay docentes muy curiosos y que están continuamente investigando, sí, de qué manera mejorar el promedio y el aprovechamiento de nuestros alumnos y bueno, pues esta es otra herramienta. Entonces, les estamos dando cuatro elementos más a los maestros para que puedan mejorar el aprendizaje con sus alumnos. Exacto, y la idea no es que yo, maestro, únicamente deje tareas, sino además poderles explicar que sí dejan tareas o exámenes a los muchachos, pero eso les va al final estar apoyando a ustedes a ahorrarse tiempo, a tener un evidencias más pues más factibles o que puedan llegar con su director o con su coordinador académico, inclusive con los padres de familia, decir, estoy utilizando tecnologías del aprendizaje, esta ha sido la evolución del estudiante, así es como yo trabajé con él y de esa manera poder apoyarlo. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿qué les parece si vemos un video de es una maestra? Es una maestra, exactamente. Su nombre es Ivonne Quijano. Ella es docente en una secundaria y bachillerato. Ella nos lo va a explicar en un momento más en el video de secundaria y de bachillerato. Nos ha gustado, bueno, a ella le ha gustado mucho desde siempre Quipper School. Seguramente nos está viendo ahora, así que le mandamos un saludo. Lo que hace la maestra es utilizar Quipper School precisamente para complementar. Además, ella es muy entusiasta de la plataforma y nos hace el favor de estarnos apoyando, pues nombrando Quipper School con sus compañeros. Va al consejo técnico y menciona Quipper School y siempre está constantemente invitándolos y también a los estudiantes. Entonces, me gustaría que pudiéramos ver, claro, un video de cómo ella pues utiliza Quipper School, ¿no? Claro. Bueno, a mí me gustaría compartirles un poco lo que ha sido mi experiencia al estar utilizando la plataforma de Quipper School. Mi nombre es Ivonne Aurora Quijano Sánchez, soy docente del estado de Veracruz, de la Escuela Licenciado Marco Antonio Muñoz, la cual, bueno, es una escuela de modalidad privada, pero estamos impartiendo clases en lo que son dos niveles educativos, nivel secundaria y nivel bachillerato. En el primer nivel, que es secundaria, estoy impartiendo la asignatura de Ciencias 1, enfocado a biología, y Ciencias 3, enfocado a lo que es química. Para el nivel bachillerato, imparto lo que es Química 1, primer semestre, Físico-Química del área de exactas, quinto semestre, y Química 3 para el área de biológicas, también quinto semestre. Bueno, pues yo descubro Quipper School al estar navegando en mi página social, que era Facebook,
Bueno, ahí descubro la invitación y por curiosidad ingresé, me di de alta, empecé a conocer la plataforma y me pareció muy interesante. Empecé a utilizarla primero con el nivel secundaria para conocer el impacto que tenía a través de mis alumnos. Lo utilicé para Ciencias 1 y Ciencias 3. Bueno, ¿cuál fue mi impacto? Pues que a los jóvenes les gustó. ¿Por qué? Porque era totalmente interactivo, es únicamente acceso a internet, lo cual es su día a día, ellos constantemente están navegando. Y pues bueno, tuve la ventaja de que mis alumnos cuentan con todas estas herramientas. Al término de ciclo, ya que yo empecé a utilizar la plataforma a mediados de marzo, me di cuenta que los niveles académicos empezaron a incrementar. Es decir, jóvenes que tenía yo por debajo de la media recuperaron su nivel académico, disminuyendo así lo que era mi índice de reprobación y teniendo un porcentaje aprobatorio muy bueno, es decir, de un promedio de 8 hacia arriba. Al darme cuenta de esto, bueno, iniciando en agosto retomé el uso de la plataforma, actualmente la estoy utilizando y los resultados han sido fenomenales, ya que a los jóvenes alumnos, pues bueno, les interesa mucho este tipo de trabajo debido a que es hablar su mismo idioma. Ellos son totalmente cibernéticos, son totalmente interactivos. Por lo tanto, bueno, yo con ellos lo manejo de la siguiente manera. Yo en clase imparto normalmente mi tema, aplicando las estrategias didácticas, y para cierre de tema, sí, lo manejo a nivel de tareas. Ellos desde su casa ingresan en su cuenta, ya sabemos que únicamente con acceso a internet, y contestan lo que son sus actividades. Constantemente estamos subiendo un promedio de 2 tareas a la semana o una, dependiendo cómo vayamos avanzando los temas. ¿Cuál ha sido ahorita mi primer sorpresa para el primer bimestre? He tenido excelentes resultados, he retroalimentado mis temas y los jóvenes es una manera muy dinámica de estar utilizando la plataforma. Aparte de ello, ¿qué es lo que más me gusta de Cooper School? Pues que bueno, me disminuye un poquito el tiempo que yo en este caso estaba dedicado para revisión de tareas, ya que la misma plataforma califica de manera inmediata las actividades mandándome un informe constante. También me los clasifica en diferentes niveles, lo que es el nivel muy pobre, nivel bajo, nivel medio, muy bien y excelente, lo cual me da una panorámica muy, muy completa acerca de cómo están mis alumnos en todos los temas que aplico. ¿Por qué? Porque la plataforma tiene todos los temas acoplados a lo que es mi plan de estudios, mi programa académico. Para lo que es el área de exactas y biológicas, bueno, aunque todavía no sean las asignaturas, tiene la gran herramienta de que yo puedo crear mi contenido. Por lo cual, bueno, yo accedo ahí, creo mi contenido y con ese de esta manera trabajo con los jóvenes de quinto semestre, lo cual también les ha fascinado. Entonces, simplemente, bueno, pues es meternos realmente al uso de las TICs. ¿Por qué? Porque es el día a día de los jóvenes que estamos trabajando en las aulas. Y pues yo los invito a que realmente ingresen a la plataforma. Los resultados son muy buenos, son excelentes y yo se los garantizo. Pues bueno, muchas gracias y espero que mi experiencia académica les ayude a más de los demás docentes a hacer de estas nuevas generaciones con nuevos proyectos, nuevos retos y principalmente con un futuro que haga de un México mucho mejor. Gracias. Muy bien, pues excelentes palabras de la maestra. Es una evidencia de que a ella le ha funcionado esta plataforma y lo dice muy cierto, ¿no? Los chicos son 100% cibernéticos. Entonces, sí. Maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Adaptarme a lo que ellos viven y a la manera de cómo ellos quieren aprender. No, claro. Hay de otra, ¿no? Exacto. Y algo importante es que la maestra sabe cómo les puede estar hablando a los estudiantes, se les habla a través de Cooper School como que están en una red social y entonces ellos se sienten pues motivados a estar precisamente utilizando la plataforma, ¿no? Entonces, sí, la maestra desde que llegó Cooper School a México ha estado como muy, muy al pendiente de eso con sus estudiantes y ella pues ve los resultados no únicamente con sus estudiantes, sino con los estudiantes de sus compañeros profesores que van mejorando semana con semana. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a ver otro video. Ahora este es de un profesor. ¿Él es igual aquí del DF o es de otro lado? No, él es del Estado de México, es de una secundaria. Él nos va a explicar. Él
de la misma manera nos va a explicar su historia de cómo empezó a utilizar Kuiper School. Él sí trabaja en un contexto de una escuela que es de carácter oficial o de carácter público, y algo que de repente nos parece muy interesante es que los maestros de repente se sienten con la parte de la barrera de que es que en mi escuela no hay acceso a internet, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para poder utilizar Kuiper School? El maestro nos explica un poquito más cómo es que él sobrepasa esa barrera para poder utilizar Kuiper School con sus muchachos, ¿no? Entonces, vamos a revisar el video entonces. Sí, claro, cada escuela y cada docente tiene una historia y es un caso diferente. Correcto. Pero Kuiper los puede asesorar en este Así caso, es. ¿No? Uh-huh. Oigan, en mi escuela no hay internet, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Y entonces aquí aparece Kuiper School y nos da una explicación. Ok, muy bien. Vamos con el maestro Santiago Esquivel. Soy el profesor Santiago Esquivel. Me desempeño como subdirector escolar en la secundaria oficial 95 en Naucalpan, Estado de México, en el turno matutino. Y como la mayoría de los profesores, trabajo en ambos turnos. Por la tarde soy profesor de clase en la asignatura de tecnología en la secundaria oficial 97, ubicada también en Naucalpan. Y precisamente, en esta institución es donde inicia mi historia con Kuiper School. Hasta hoy en día una gran experiencia, que más o menos por el mes de abril inició. Navegando en el Face encontré la publicidad de Kuiper School y se me hizo interesante la propuesta que tenían para el apoyo al docente con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por lo que compartí esta plataforma con uno de mis grandes amigos y compañero de aventuras docentes, el profesor de matemáticas de la secundaria 97. El segundo paso, la segunda parte de esta gran experiencia con Kuiper School fue la primera reunión de embajadores en la que pude determinar cómo ha crecido Kuiper School. Ahí pude percatarme de que se habían ya incorporado en ese momento muchas escuelas, muchos profesores, y cómo no, si es una plataforma que nos permite trabajar, ayudar, que permite que nuestros estudiantes vayan concretando ese proceso de aprendizajes que en muchas ocasiones en el aula no lo logramos concretar. Desde esa reunión empecé a buscar la forma de cómo incorporar a mis 510 alumnos del turno matutino a la plataforma Kuiper School. Debería incorporar a mis alumnos, pero también debería trabajar con mis docentes de español, de inglés, de matemáticas, de ciencias, y bueno, que hoy en día se han incorporado los de historia y los de formación cívica y ética. El primer paso fue presentarle a mi directora las bondades que nos ofrece la plataforma de Kuiper School. Una buena respuesta por parte de mi directora cuando le presenté la plataforma. Me dijo, sí, va adelante, vamos. El segundo paso, compartí con los docentes que ahí sí, ofrece la plataforma de Kuiper School. Una buena respuesta por parte de mi directora cuando le presenté la plataforma. Me dijo, sí, va adelante, vamos. El segundo paso, compartí con los docentes, que ahí sí hubo situaciones difíciles, ¿no? Algunas complicadas, ¿por qué? ¿Por qué tenían que usar la plataforma? ¿Para qué? ¿Para qué tienen que usarla? ¿Si era obligatorio o no era obligatorio? Y más, ¿no? Pero sentarme con ellos uno por uno y explicarles cómo funciona, qué hace, qué pasa, cómo irlo haciendo, cómo subir las tareas, cómo bajar la estadística de las evaluaciones y etcétera, dio frutos. Hoy, 13 docentes utilizan la plataforma Kuiper School. Y vamos por más. La plataforma Kuiper School es un apoyo para nuestro ejercicio docente. Nos ahorra tiempo, ellos nos hacen las lecciones, ellos nos hacen las evaluaciones, ellos las califican. Es una gran ayuda. Mis maestros y yo hemos entendido que la plataforma nos va a permitir
en este ciclo escolar tener mejores resultados. Nuestros estudiantes están fascinados. Algunos comentan, hasta que nos toman en cuenta. Es lo que queremos. Hacer los exámenes en casa y en la computadora, mucho mejor, maestro. Y sí, amigo docente. La escuela donde laboro no cuenta con equipo de cómputo para que nuestros estudiantes lo hagan en la institución. Ellos lo tienen que hacer en casa. Pues sí, es una de las situaciones que vamos viendo que pues no tenemos opción, ¿no? La institución no cuenta con equipos de cómputo, no tenemos aula de medios, pero nuestros estudiantes y los papás de nuestros estudiantes están comprometidos con el uso de la plataforma, les ha gustado, les ha llamado la atención, les ha parecido sensacional, porque además es gratuita, o sea, no tenemos que invertir ni nosotros como profesores, ni ellos como padres de familia, ni nuestros estudiantes, recursos para poder accesar a la plataforma. Esperamos y casi lo podemos asegurar. Quipper School es una opción para nuestro trabajo docente. Es una opción para el aprendizaje de nuestros alumnos y es una opción para crecer. Gracias, Quipper School. Muy bien. Bueno, vamos a resumir un poquito lo que nos presentó el maestro, ¿no? Dice que en su escuela, bueno, no hay esta tecnología, entonces como maestro digo, ¿pues para qué? O sea, está muy padre la plataforma, pero no me funciona en mi escuela. Y entonces llega al rescate de Quipper School y ¿qué pasa? Al rescate, sí. Hay muchas cosas que el maestro nos estuvo platicando y que me parecen muy interesantes. La primera, la barrera del maestro de que ¿por qué tengo que utilizar una tecnología? ¿Es obligatorio? ¿Quién me lo está pidiendo? ¿Por qué me lo están pidiendo? Ya tengo que hacer muchísimas actividades ahora. También tengo que agregar Quipper School. Mejor no, gracias, ¿no? Y lo que el maestro nos intenta explicar en sus palabras es que precisamente el hecho de Quipper School, por supuesto, nunca es forzado en nadie. Y claro, es una plataforma de uso opcional en el que si el maestro quiere estar utilizando Quipper School lo puede hacer sin ningún problema, pero lo que nosotros o la intención de nosotros es apoyarlo, sí, porque sabemos que tienen mucho trabajo, mucha carga de trabajo calificando tareas, calificando exámenes, ahorrarse ese tiempo y que Quipper School lo haga automáticamente por ustedes. Otra cosa, como lo estabas mencionando, Nite, es la parte de que, bueno, en mi escuela no hay computadoras, en mi escuela no hay, o sí hay computadoras, pero el maestro o la dirección nos dice que por lo pronto no podemos estarlo utilizando, o no para este tipo de cosas, para cosas muy específicas. De repente hay laboratorios como para ofimática y ese tipo de cosas, pero el director dice no, no se meten al laboratorio, se pueden desgastar las computadoras, y es entendible, ¿no? Cada escuela tiene un contexto muy distinto. Entonces, de la misma manera nosotros les preguntamos a los estudiantes, bueno, ¿quién de ustedes, estudiantes, tienen computadora? Uno, levanta la mano. Dos, levantan la mano, ¿no? Porque yo, estudiante, cuando yo tal vez cuando era estudiante era tal vez igual, a mí no me gustaba que me dejaran tarea, ¿no? A mí yo odiaba estar haciendo tarea porque, pues, tenía que sentarme, estarla haciendo, ¿no? Entonces, el estudiante piensa, bueno, si me están preguntando que si tengo computadora para que me dejen tarea, no, no gracias, no tengo computadora. ¿O quién tiene tableta? No, pues dos, tres, ¿no? ¿Quién tiene celular con acceso a internet? Nadie, ¿no? Pero después le preguntamos a los estudiantes, ¿quién tiene Facebook? ¿No? ¿Y cuánto tiempo están, perdón que te interrumpa, no, ¿y cuánto tiempo y están conectados? Exactamente, exactamente. ¿Quién tiene Facebook? Y los vemos a los muchachos, bueno, emocionados, levantando la mano de yo tengo Facebook y tengo 500 amigos en Facebook. O tengo, no conozco a ninguno, pero tengo 500 amigos en Facebook, ¿no? O tengo 1,000 amigos en Facebook. Eso significa que el estudiante, Si lo abordamos de una manera distinta, el estudiante tiene acceso a internet de cualquier manera en un momento en el que es un momento de esparcimiento para el estudiante, ¿no? Quipper School lo que busca es precisamente poder enfocar a los muchachos ese tiempo que están en internet, no únicamente que estén en Facebook, sino que estén 20 minutos en la computadora, en la tableta o en el celular, haciendo una tarea que les va a ayudar a ellos para que se preparen para sus exámenes, para que refuercen algún conocimiento y sobre todo, y que es nuestra intención, apoyar a los maestros a que ahorren ese tiempo. Claro que no.
¿Cómo se puede integrar esta tecnología en la enseñanza, pero también en el salón de clases? ¿Cómo convenzo a los docentes para que me es útil tanto en la tecnología con el aprendizaje y también en el aula? Sí, en el próximo programa vamos a estar revisando cuáles son las ventajas de estar utilizando tecnologías del aprendizaje. El otro día me estaba tocando ver un video en el que está una maestra soñando la tabla de multiplicar a los estudiantes, ¿no? Y están los estudiantes, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y los estudiantes viendo al pizarrón, ¿no? Y de repente llega el director y le dice, maestra, ¿qué está haciendo, no? Ya llegó la tecnología, vamos a estar utilizando tecnologías en el aprendizaje. Y de repente se ve en el video, es una caricatura, y se ve que baja una pantalla interactiva y que está una cámara y están la música y las imágenes. Y los estudiantes otra vez están 2 por 2, 4, 2 por... Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, utilizar tecnologías no es que yo llegue con una computadora y que me ponga a enseñar... Una presentación. Exactamente, enseñar exactamente lo mismo. Sino utilizar una tecnología del aprendizaje es apoyar a los muchachos a que entiendan de una manera que es más fácil para ellos y que sobre todo se quede pues más arraigado el conocimiento en esa parte, ¿no? La próxima semana, la próxima vez que nos inviten, vamos a estar precisamente hablando de las tecnologías, cómo es que se pueden estar utilizando en esa plataforma y además algunas escenas de visitas a la escuela que también nos entusiasma mucho ir. Claro. Y bueno, ¿qué otros beneficios nos brinda Kuiper School? Yo creo que ya los abarcamos todos, la parte precisamente de estar mandando o contestando preguntas a los estudiantes a través de la plataforma, descargar esos reportes dentro en un archivo de Excel para poder jugar con esa información, mostrarla como evidencia de que yo, maestro, sí estuve trabajando con el estudiante de cierta manera y sobre todo como herramienta de desarrollo de nuestro propio contenido, en donde yo digo, bueno, yo soy maestro de educación física tal vez, o yo soy maestro de taller industrial, por ejemplo. Tenemos algunas secundarias, seguramente nos están viendo, que están utilizando su propio contenido para desarrollar materias muy específicas para la escuela o para el contexto académico y que les apoyan para ese tipo de cosas, geografía. Esos son los beneficios que también pueden estar integrando al estar utilizando nuestra plataforma. La más importante, yo digo, es gratis, totalmente gratis. Eso es como el gran punto aquí, ¿no? De todas las escuelas, no importa que sean particulares o que sean del gobierno, bueno, el hecho de decir es una plataforma gratuita, no me piden nada, hago mi tarea, me suben la calificación, pues ¿qué más quieren? No, nada más hay que quitarnos las barreras. Muchas veces los docentes son los que no quieren y los que ponen sus trabas, otras veces son los alumnos los que dicen no, jamás, yo no tengo internet, estoy completamente incomunicado. Y bueno, Kuiper lo que hace es ayudarlos, ¿no? A los dos, a hacer un vínculo. A ver, maestro, yo te ayudo, alumno, yo te ayudo. Y entonces todos felices y contentos. Vamos a escuchar a Memo, que está en controles. Memo, un saludo. Y dinos qué escuelas están conectadas, por favor. Claro que sí. Fíjate que, bueno, efectivamente vamos a mandar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Y en particular tenemos conectadas a través del chat a la secundaria técnica 27, a la 37, a la 67. Y bueno, pues muy atento acerca de los comentarios que se están vertiendo ahí contigo y con Hugo. Y nos dice la 67, si bien nos ha alcanzado la tecnología, el 80% de los padres de familia no están familiarizados con el uso de las computadoras. Correcto. Más adelante también nos menciona, desafortunadamente una minoría de los alumnos aprovechan la tecnología para facilitar su trabajo, mientras que los demás pues solo la ocupan para redes sociales. Así es que yo regreso contigo porque aquí está el debate y los puntos de vista pues muy interesantes. Regreso contigo, Nick. Claro, hay una brecha generacional, ¿no? De papás que sí se adaptaron y alcanzaron el tiempo a agarrar la computadora por trabajo, por necesidad o por los propios hijos, ¿no? Que lo llegan a hacer, pero hay otros papás que dicen... Ahorita no. Ahorita no. Yo me quedo como mis abuelos o como mis papás, ¿no? A la antigüita, agarrar el teléfono, marcar, o el teléfono para el celular para lo que es, ¿no? Hacer llamadas, nada, mensajes, de que la cámara, sí. nada. Y los chicos, bueno, les encanta la tecnología, pero esto que dice Memo es muy cierto, ¿no? Es la técnica 67. Lo mencionan muy bien. A los chicos les encanta la tecnología, pero cuando les dices estudia con la tecnología, ¡ah! Ya no quieren.
sucede que, y estamos muy conscientes precisamente de que los padres de familia de repente están un poco aislados o no sé, o un poco alejados tal vez de la tecnología. A través de Quipper School, los estudiantes y los profesores pueden estar invitando a los padres de familia para que vayan viendo el proceso del progreso de los estudiantes, ¿no? Yo creo que un interés común tanto de maestros como de padres de familia es saber que mi hijo está mejorando en la escuela. Entonces, claro que conlleva un esfuerzo, por supuesto, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a utilizar una computadora, yo no puedo manejar un celular, tal vez, o una tableta, pero mi interés es que mi hijo mejore, ¿no? Entonces, ¿cómo yo, padre de familia, puedo apoyar? Yo sé que a través de utilizando tecnologías en las que él se siente cómodo, ella se sienta cómoda, mi hijo o mi hija va a mejorar con sus resultados. Y otra cosa que mencionabas también bien importante es la parte de que sí, me gusta estar todo el día en la tecnología, pero cuando me dicen, ahora vas a estudiar con la tecnología, dices, no, pues mejor ya no. Ya no me gusta. Exacto. Con Quipper School se quiere dar un sentido además de lúdico a la plataforma, es decir, que el estudiante se sienta que está jugando mientras está aprendiendo. ¿Por qué sucede esto? Porque el estudiante va contestando preguntas y mientras está contestando las preguntas puede entonces estar ganándose moneditas o estrellas dentro de la misma plataforma que les apoyan a ellos a ganarse como fondos de pantalla o imágenes y próximamente estaremos por también sacar videojuegos o mini videojuegos dentro de la misma plataforma que pueden cambiar por estas moneditas. Entonces, es una tendencia que viene ahora muy fuerte respecto de los estudiantes que se quieren sentir con que están jugando mientras están aprendiendo, y con Quipper School también intentamos abordar esa parte. Claro, esta palabra tan maravillosa para los docentes, cosas lúdicas, actividades lúdicas para que aprendan. Entonces, lo único que necesitamos hacer es atrever y practicar. Recuerden que todo es con la práctica. O sea, si me presentan la página y yo no entiendo, bueno, pues para empezar vean los tutoriales, y en segunda, bueno, no hay otra más que estarle ahí dándole clic y estar investigando, y si no, Quipper los puede ayudar si se traban en algunas cosas, y bueno, irlo metiendo poco a poco con los alumnos, y ya después a lo mejor hasta solitos los chicos van a pedir actividades o los maestros se van a dar cuenta que tienen grandes beneficios. Entonces el chiste aquí es intentarlo, ¿no, Hugo? Sí, de entrada es como quitarse el miedo. Si yo nunca he utilizado alguna plataforma o yo ya utilicé alguna otra plataforma, pues quitarse el miedo, quitarse las barreras y decir, bueno, vamos a intentarlo. Y lo peor que puede suceder es que no les guste ni a ustedes, los estudiantes, los padres de familia, pero si lo intentaron y si les gustó y les ayuda además, pues entonces ya ganamos todos. Maravilloso. Bueno, pues gracias a las escuelas que se conectaron, y esperamos más escuelas el próximo martes. Por favor, tenemos una cita, es el segundo tutorial. Si no vieron el primero, por favor, búsquenlo, ya sea en redes sociales o en nuestra plataforma. Y vamos a seguir trabajando con Quipper School para que vayan cada vez involucrándose más y se animen y lo intenten. Y muchas gracias. Ah, no, es el próximo. El martes 10 tenemos un programa con la técnica 29, con la maestra Tere, que también aplica las TICs en su escuela. Un saludo a la maestra Tere. Y también tiene la camiseta bien puesta, sí, con Quipper. Pues muchas gracias, Hugo. No, a ustedes por invitarnos, y ya nos estaremos viendo la próxima vez con más de Quipper School. Así es. Pues muchas gracias y un saludo a todas las técnicas de GSTV. Te ve aprendiendo.